mostrar hoy sus preciosas alegorías. El Ayuntamiento de Laredo anuncia cada año el nombramiento de una personalidad pública o una entidad social como carrocista mayor de la Batalla de Flores. Esa personalidad o entidad tendrá el derecho a presidir los actos relacionados con la Batalla de Flores de ese año, así como a ser invitado en los años siguientes a ocupar lugar de honor en la tribuna de la presidencia de la Batalla de Flores. En contraprestación, el carrocista mayor se compromete a acudir y a presidir en la tribuna de autoridades la Batalla de Flores de ese año, así como a divulgar y a ensalzar la Batalla de Flores en cuantas ocasiones le sea posible, antes y después de la celebración de la fiesta. La carrocista mayor 2023 es Irma Soriano. Carrocista mayor de la Batalla de Flores 2023 por su trayectoria, así como por sus lazos con Cantabria y Laredo. María Inmaculada Concepción Soriano Bolívar, más conocida como Irma Soriano, nacida en Andújar, Jaén, presentadora de televisión, famosa en sus inicios por colaborar y por presentar programas junto a Jesús Hermida en 1987 en el programa Por la Mañana. Irma fue una de las chicas Hermida, periodista luego en Antena 3, Televisiones Autonómicas y en Radio, donde su sección Irma y la Arma ha tenido varias e interesantes referencias a Laredo, donde es además habitual verla todos los veranos. Le entrega el broche con Dalia de Oro de la Batalla de Flores a la carrocista mayor 2023, el alcalde de Laredo, don Miguel González. Y nos va a decir unas palabras. Buenas tardes, Irma. Coge el micrófono y di lo que quieras. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¡No va a llover! Yo he venido con el paraguas porque me siento Mary Poppins. Siento que puedo cumplir los sueños de muchas personas. Bueno, en este caso es al revés. Llevo casi 17 años viviendo a Laredo, disfrutando de una playa de Sarre que es única en el mundo, disfrutando de vosotros, de unas personas que nos recibís con un cariño increíble. Disfrutando de la Semana Santa, venimos también. Y llegar a la batalla, pues siempre lo he visto por detrás, al ladito en las aceras, con mis hijos pequeños a hombros del abuelo o de mi marido, pero nunca desde dentro. Anoche tuve la suerte de disfrutar de la primera noche mágica, la primera vez que entré bajo esos capotes tan grandes, esas lonas tan grandes donde antes de ayer llegaron a los 50 grados, mucha agua nos decían los responsables de esas carrozas, mucha agua para la gente y algunas flores que empezaron a estropearse con la temperatura tan alta, ¿no? Uno sin dormir, la mayoría, pero con una ilusión, los dedos oscuros de todos los colores en sus manos, haciendo un trabajo increíble, sabiendo que puedes ganar o no, pero sí, lance y disfrutando con el legado de tus mayores. Y eso es único. ¿Cómo me gusta ver? Yo no sé, otros años. Bueno, sí, no sé por qué está. Pero este año veo mucha más gente que se ha unido a esta fiesta especial, única en España, cuanto menos. Por tanto, para mí es un privilegio. Yo creo que esto me sube la autoestima, que cuando llegue a casa ya me bajará lo humo. Pero ahora de momento me siento muy grande, porque decía Pessoa que uno no es del tamaño de su estatura, sino de lo que ven sus ojos. Y vosotras y vosotros sois muy grandes. Gracias y disfrutar de la magia. La emoción va a llenar esta pista de Miramar a continuación,
con la distinción y reconocimiento de la trayectoria del carrocista veterano o histórico de la Batalla de Flores 2023, que sus propios compañeros habían ya decidido el pasado mes de diciembre que recayera en don José Expósito Ricondo, Cebi. Por desgracia, Cebi fallecía en Laredo el pasado 9 de mayo a los 75 años de edad. Cebi vivió sus primeros años en Los Rosales, en Sevilla, y ya instalado en Laredo se sumó a la fiesta junto a la entrega del broche con dalia de oro de la Batalla de Flores a la viuda de Cebi, a doña María del Carmen. Ruiz, el concejal de festejos, Alberto. Aquí llega Alvarado. El señor Revilla. Bueno, pues hemos cumplido con el protocolo de distinciones de carrocista veterano y carrocista mayor, y ahora, como novedad en esta edición de la Batalla de Flores, la carrocista mayor de nuestra batalla, Irma Soriano, va a saludar a todos los espectadores en una espectacular vuelta en descapotable por el circuito de la Alameda Miramar, acompañados de la música de la tarde de hoy, el desfile. Bienvenida, Irma, bienvenidos a todos ustedes. En tan solo unos instantes. Palabras aquí, hombre, cuéntanos algo. No, no puedo contar. ¿Te gusta la fiesta, no? En modo controlado. Hacéis unas fiestas de la leche, ¿eh? Daniel Sánchez Arévalo. Gracias, Javi. Y ahí la tienen. En 2023, la carrocista mayor de la batalla, Irma Soriano. Porque vamos a reconocer otra despedida esta misma semana. Hemos perdido a otro gran colaborador. Tenemos carrocistas, pero tenemos siempre alrededor muchos colaboradores, gente que es imprescindible. Tienes un grupo de 5, 6, 7 personas. Hoy, esta semana, hemos despedido a uno de ellos. El pasado martes, 22 de agosto, falleció en Laredo. Segundo, venga, cuenta algo aquí para la tele del pueblo de al lado. Es el puro. Dice que hay gente que, a pesar de ser puntuales, se les nota algún retraso. Tú dale fuego, que eso está apagado. Gracias. ¿Qué tal? Me encanta ver ese Dardeliendo de Laredo. Me encanta muchísimo que disfrutéis y que no llueva. Tengo que hacer una entrevista un día cuando estés por la iglesia, por allá arriba. Cuando tú quieras. Ya sabes que para Aliendo, cuando tú quieras. Todos los domingos me escapo por aquí a andar. ¿Ah, sí? Y grabo. ¿Has visto el de la atalaya? Pues aquí tenemos. Desde luego ya. La fiesta. Anoche a las 2 de la mañana. Estamos todos prestos.
Oye, hago lo que puedo, hago lo que puedo. Gracias. No, está muy bien, está fenomenal. Vale, gracias, Tenuca. Que disfrutes hoy. ¿Algo de la batalla? Cuéntame algo de la batalla. La batalla, que te cuente algo. ¿Cuántos años hace que vienes a ver la batalla? A ver, la batalla de toda la vida. Más allá de nuestras fronteras, son el cartel anunciador de este año con una colorida y espectacular. Es una fiesta muy importante aquí en Laredo, ¿verdad? La mejor que tenemos en Laredo. La número uno. Igualmente contribuye a una mayor difusión el vídeo promocional realizado y encargado. Pero usted se disfraza, en Carlos V se disfraza, ¿no? En Carlos V yo toco con la peña Tío Simón. Ahora sí. No he podido tocar hoy, pero bueno. ¿Usted estuvo tocando el otro día en Liendo? Ah, no, no fui a... No, fuiste saliendo a tocar. Estuve yo grabando vídeos allí toda la mañana. No pude ir a tampoco. Ya se lo dirá el director. El ayuntamiento de Laredo es responsable de la designación de las personas que... La carroza número uno del desfile de esta tarde les vamos a presentar a continuación. Contraste si se tiene en cuenta su posición como rey calabaza. Es muy a lo hace ser como es. Siempre está buscando hacer nuevos amigos, pero generalmente asume, a veces incorrectamente, que los otros quieren ser sus amigos también. A pesar de tener buen corazón, Jack a veces se encierra demasiado en sí mismo, alejándose de su entorno, por lo que no llega a darse cuenta de los sentimientos de Sally. Tiene tendencia a enfrascarse. Carroza número uno, Spartans, Cevi, David Expósito, con el recuerdo para Cevi Expósito, carismático. Y ante la tribuna de autoridades, por favor, que se detengan un minuto. La carroza número 2 de esta batalla de flores, perteneciente al grupo Asociación Cultural Carrozas Oruña. Carroza Primavera, que compite en la categoría A. La carroza representa un cuento de hadas en el que la eterna primavera triunfa sobre la fugacidad de la vida. Todo pasa, todo queda a su fin en algún momento, y sin embargo, cuando llega la primavera, todo renace. Poco a poco, como un caracol, la vida avanza lenta pero inexorablemente, dando paso a nuevos sueños, nuevas oportunidades, nuevos momentos, nuevas esperanzas. Y así nace un precioso mundo de fantasía que atraviesa la voracidad de esta fría y sórdida sociedad que hemos creado. Colabora con esta carroza Construcciones de Labra, Carretería Berna, Carretería Zurich e Imprenta Eurográficas. Pertenece también a la Asociación Cultural Carrozas Oruña, carroza titulada Avante Toda, que participa en la categoría B. Avante Toda, grita el capitán de la nave pirata, surcando los mares, enfrentándose al viento y capeando temporales. Navega el navío por los mares del sur, aguerridos piratas junto a peces.
adelante, todas para la categoría B del grupo Arrozas Oruña. Señoras y señores, autoridades de la batalla del jueves, les presentamos a la peña El Ruido de Laredo. ¡Fuerte el aplauso para ello! Vamos a presentaros ahora la carroza número 4 del orden de participación. Pertenece al grupo Alegoría y se titula Alto Carroza Ojana, por favor, paramos un minutito. Ojana, de categoría B, grupo Alegoría. En la cultura hawaiana, la palabra Ojana significa familia, pero no incluye solo a los parientes. Los nativos de Hawái abarcan en su Ojana a los... En el orden del desfile de la batalla de flores, también pertenece al grupo Alegoría, se titula Chuchelandia, participa en la categoría B. Los niños y las niñas consiguieron su billete de oro, se dirigieron nerviosos a la puerta de la fábrica y al abrirse descubrieron un mundo increíble, Chuchelandia. En este país brotan gominolas de los árboles, crecen las piruletas como flores y las setas son nubes de azúcar. El grupo Alegoría quiere endulzar esta batalla de flores y hacer sonreír a los más grandes de esta fiesta, los pequeños y las pequeñas. Déjate arrastrar por un río de chocolate. Estás en Chuchelandia. Preciosa y divertida carroza. Y el número 5 en el orden del desfile. Chuchelandia, categoría B, grupo Alegoría. Los sones y la música montañesa representados por la Escuela de Folclore de Laredo de la agrupación musical Los Ventolines. El año pasado cumplieron 25 años, este año 26. ¡Felicidades! Con el saludo especial para nuestra Ramón y Gaviola. Fuerte abrazo para ella. Grupo
Y acercándose a la tribuna presidencial, la carroza número 7 pertenece también a la Asociación Cultural Grupo Pepino. Carroza titulada El Secreto del Rey, participa en la categoría B. El famoso arqueólogo llegó en busca de un misterioso secreto. Se sumergió en un laberinto donde se enfrentó a peligros inimaginables. Categoría B, El Secreto del Rey, del Grupo Pepino. Bienvenidos. Señoras y señores, les presentamos a la peña Los Pepinos de Laredo. Bienvenidos. Presentación de la carroza número 8, carroza que pertenece a la asociación Mi Vida Loca, que se estrena en esta batalla de flores y cuyo título va a competir en la categoría B es Huida. Vamos a ver enseguida de qué huye. Un equipo unido junto a su fiel e inmortal aliado consigue hacerse con el tesoro perdido. Ahora solo les queda escapar. Y gracias al poder de la tabla esmeralda, la amistad, la felicidad, la unión y el trabajo en equipo harán que todo el... sea posible. Muchas aventuras y viajes les esperan, pero junto a sus amigos, su ingenio y la práctica de los poderes obtenidos, los límites desaparecerán. Carroza número 8, categoría B, Asociación Mi Vida Loca, Huida. Les vamos a presentar la carroza número 9, pertenece a la asociación Mi Vida Loca, lleva por título Stone y participa en la categoría A. Convencidos de que la obra Stone es una revelación que ha pasado de mano en mano durante siglos, así se embarcan en su búsqueda, conscientes de todas las dificultades y los peligros que se presentan. Una increíble aventura por el paraíso en busca del misterioso tesoro. Solo así poder conseguir la vida eterna. Sin embargo, el recorrido hasta el objetivo no es precisamente un camino de baldosas amarillas. Multitud de peligros, riesgos y aventuras donde lo pequeño se hace grande, pero conscientes y convencidos de que solo así llegarán a vivir la vida. Patrocinan esta carroza, Creatividad Luáis, Grande Motor, JMP Decoraciones, HTML. Se detienen de las autoridades. Grupo Asociación Carrocista del Cantu, carroza Rafa Rui, que participa en la categoría A. En una isla muy lejana, apartados del mundo, montará el ruido y observando el destino de la humanidad. Callados, siguen siendo un misterio debido a su complejidad, tamaño y el enigma de su funcionalidad. ¿Cómo es posible que antiguas civilizaciones con muchos menos medios que los actuales fueran capaces de crear estructuras colosales o extraordinarias ciudades? ¿Y
pueblo mágico y diferente. Pero por ahora, ese momento todavía no ha llegado. Bienvenido. Carroza número 10, Rafa Nui, Asociación Carrocistas, El Canto, bienvenido. Premio para esta carrera.
cuarto premio, categoría A, carroza, premio patrocinado por Grupo Incera. Entrega el trofeo la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, a la carroza carismático de la Asociación Cultural Espartas Celi y David Expósito. Así se celebra un premio de la Batalla de Flores, sí señor. Primavera de la Asociación Cultural de Carrocistas Oruña, a quien vamos a conceder el siguiente premio de la Batalla de Flores. La carroza primavera de la Asociación Cultural Carrozas Oruña, que participa en la categoría A, ha obtenido 22 puntos en total. Sexto premio en la categoría A. Va a recibir el trofeo acreditativo del sexto premio de manos del señor don Juan Francisco Bueno Navarro, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, que hoy nos honra con su visita, a la vez que tenemos en marcha la exposición Laredo Sevilla 775 aniversario de la reconquista de Sevilla, en la que participaron naves de Laredo. Sexto premio, categoría A, para la carroza Carroza Soruña. De Flores 2023 se llama Avante Toda y también pertenece a la Asociación Cultural Carrozas Oruña. Vamos con la entrega de premios a la carroza número 3, Avante Toda. La carroza Avante Toda de la Asociación Cultural Carrozas Oruña, que participa en la categoría B, ha obtenido 20 puntos del jurado. Cuarto premio en la categoría B. Va a hacer entrega del premio distintivo el alcalde de Barcelona, de Cicero, Gumesino Granero, a la carroza Avante Toda de Carrozas Oruña. Cuarto premio en la categoría B. Dispara todas las alarmas. Ante la tribuna para recibir su reconocimiento de esta tarde. La carroza Ojana del grupo Alegoría, que participa en la categoría B, ha obtenido 16 puntos del jurado. Quinto premio en la categoría B. Va a hacer entrega del premio el alcalde de Redondo, don Leoncio Carrascal, a la carroza Ojana, perteneciente al grupo Alegoría. Quinto premio en la categoría B.
la carroza titulada Chuchelandia del grupo Alegoría, cuyo resultado les en la categoría B les comenta mi compañera Rosa. Calculo yo el segundo. La carroza Chuchelandia del grupo Alegoría, que participa en la categoría B, ha obtenido 32 puntos del jurado. Tercer premio en la categoría B. Vamos a hacer entrega del premio el alcalde de Limpias, don Ignacio Saiz. Tercer premio en la categoría B. A la carroza Chuchelandia. Que se produce en estos instantes y vamos con la ceremonia. La Tiria obtiene el premio al arte. Por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo entrega el premio el presidente de la asociación, Rafael Aires, a la carroza Tiria. El trofeo acreditativo del premio y 500 euros también que aporta la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo y que se lleva como suplemento esta bellísima carroza. Enhorabuena a la asociación. Batalla de flores, señoras y señores, se lo lleva este carrozón. Felicidades. Bueno, recibimos otra de las carrozas participantes en nuestra batalla de flores frente a la tribuna de autoridades, la carroza del grupo Pecino, El Secreto del Rey. Vamos con la ceremonia de entrega de premio a esta carroza. La carroza El Secreto del Rey de la Asociación Cultural Grupo Pecino, participante en la categoría B, obtiene 50 puntos del jurado. Primer premio en la categoría B. El alcalde de Lienzo, Juan Alberto Rozas, va a entregar el primer premio en la categoría B a la carroza El Secreto del Rey, ganadora de la batalla de flores 2023 en categoría B. Alguien que recoja el premio, por favor. Álvaro, el premio. Creando cantera, así me gusta, perfecto. Premio triunfo en categoría B para El Secreto del Rey del grupo Pecino. Campeones, campeones, oye, cantan por aquí. El grupo Mi Vida Loca, que participa en la categoría B, ha obtenido 34 puntos del jurado. Segundo premio en la categoría B. Recibe el trofeo de manos del alcalde de Ramones de la Victoria, don César García. Huida de la asociación Mi Vida Loca. Segundo premio en categoría B.
Esta viene para ser juzgada en la categoría A. Venga, pues está frente a la tribuna. Vamos con el protocolo de entrega de resultado para la carroza Stone de la asociación Mi Vida Loca. La carroza Stone del grupo Mi Vida Loca, que participa en la categoría A, ha obtenido 66 puntos del jurado. Primer premio en la categoría A. Primer premio en la categoría A para Stone. Entrega el premio patrocinado por González González, alcalde del Ayuntamiento de Laredo. Mi Vida Loca, primer premio 2023, Batalla de con la esmeralda de color verde, como la Costa Esmeralda, recibe el ganador. Entramos a flores, el campeón con el número uno, y la presentación de los vencedores de la batalla de flores 2023 en la categoría A, asociación Mi Vida Loca, en su debut en la fiesta. El primer premio de esta categoría está patrocinado por Aedas Home. Pero tenemos más. Rosa. La carroza Stone obtiene además el primer premio en vestidos. Primer premio en vestidos. Entrega el presidente del Real Club Náutico de Laredo, don Juan Abarraga, el premio a la carroza Stone. Primer premio en vestido. Que ya estamos aquí, cantan los integrantes de Mi Vida Loca. Bienvenidos, pero bueno, bienvenida mejor que ganar el primer premio de la batalla de flores en la categoría A con nuestro Stone. Enhorabuena. Les hacemos, por favor, colaboren también con nosotros y sobre todo con los grupos de carrocistas que a esta hora están bastante, bastante cansados ya del esfuerzo. Vamos con la ceremonia de entrega de premio para la carroza número 10 de este desfile, carroza de la Asociación Carrocista Encanto, Rapa Nui.
la carroza Rapa Nui de la Asociación Carrocista El Cantu, que participa en la categoría A, ha obtenido 26 puntos del jurado. Quinto premio en la categoría. Premio patrocinado por AEQ Energía. De la asociación Come Volati, que lo ha hecho Huela, que participa en la categoría A, ha obtenido 14 puntos del jurado. Séptimo premio en la categoría A. Entrega el premio en la calle de nuestra vecina localidad de Colindres, don Javier Incea. Séptimo premio, categoría A, para Pinocho. Pertenece a la asociación Come Volati, que lo ha hecho Huela.